nace Colombia inicia su primer esfuerzo como tejido de red colombiana de cuadras en el año 2000. Se planteó como un espacio de tejido de red de cualdeas y comunidades alternativas de Colombia, y en el año 2006 retoma una gran fuerza, que es como la fuerza que tiene en este momento, que empezó a tomar desde el año 2006 cuando decidimos empezar a hacer los encuentros colombianos de cualdeas, que se llaman el llamado de la montaña. Digamos que el primer encuentro que se hizo en el año 2006 era como reconocernos qué había en Colombia respecto de propuestas sustentables o de propuestas alternativas de convivencia. Por 5 años lo hicimos como encuentro colombiano. Cada año rotamos de sede y cada sede pues tuvo su propia fuerza. Y ha sido un evento, bueno, totalmente bello. Ya tiene una vida que no... Es un avión que no tiene reversa, ni par. El esfuerzo de construir red, que es parecido a algo más horizontal, no se hace de manera piramidal, como es lo común en las organizaciones establecidas normalmente. La red nos permite una comunicación entre todos, un contacto permanente, un ayudarnos mutuamente, conocernos y reconocernos en lo que hacemos. Cada asentamiento sustentable tiene fortalezas y ejemplos concretos, montajes prácticos allí, visibles y palpables, para compartir, desde los biodigestores de Mamá Lulú a los temazcales de la Atlántida, los mercados de trueque de Pachamama y el trabajo artístico que hace Antacarana, por poner solo un ejemplo. Y como red, al mismo tiempo hay cierto flujo entre los nodos de la red, entre ese sistema más grande del cual somos parte. Entonces, por ejemplo, la Maloca aquí de la Atlántida, que está construida en Guadua, fue diseñada por Carlos Rojas, que es de Aldea Feliz, es de otra ecualdea, pero la Guadua que se usó la proporcionó Pachamama, que es de otra ecualdea, de otra región, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo flujos que interconectan todos los pilares de la sustentabilidad. Esa es la importancia de la red. Coordinar en general actividades, eventos y reconocernos e interrelacionarnos. También tenemos acuerdos de estandarizar políticas a nivel nacional, por ejemplo, para visitantes, para que un visitante o un voluntario se encuentre con el mismo tipo de políticas en los diferentes puntos de la red. Entre la red colombiana de cualdeas y la red española surgió una idea, que son las incubadoras de cualdeas. Y la incubadora de cualdeas básicamente lo que pretende es abrir un espacio para que las personas que quieren crear nuevas ecualdeas encuentren apoyo en las personas que ya llevan un camino en la creación de las ecualdeas. Queremos que todas las personas que entran a este mundo vean rápidamente que es un mundo de unión, que estamos unidos y que los consideramos nuestros hermanos. Son como las células de un mismo organismo que va creciendo. Entonces, los llamados de la montaña son un momento clave porque allí nos encontramos casi todas estas personas de las que estamos hablando. Entonces, invitamos, si tú quieres hacer una ecualdea, si tú quieres hacer una granja agroecológica, si quieres empezar un proyecto en el campo y no sabes por dónde empezar y quieres no cometer los mismos errores que ya muchos han cometido y aprender cuáles son los aciertos que muchos han tenido, pues entras a la incubadora de cualdeas para aprender esto. En enero del 2011 decidimos que ya no queríamos convocar a un encuentro colombiano, sino un encuentro iberoamericano. Y uno de los frutos muy concretos de ese encuentro fue dar el parto o el nacimiento a CASA, Consejo de Asentamientos Sustentables de las Américas. Se decidió crear CASA como Consejo de Asentamientos Sustentables de las Américas para toda América, no solamente para Colombia. Queda entonces pie a que cada red nacional de ecualdeas haga su tránsito, o se mute a ser
casa de cada país. O sea que tenemos casa Colombia, casa México, casa Chile. En este caso, Renace Colombia hace una transición entonces a casa Colombia. Estamos abriendo las puertas de nuestra red para incluir más proyectos, para tejer una red más diversa, más incluyente y dinámica, y por lo tanto más fuerte. CASA es una red latinoamericana, y a la vez cada país tiene una organización y estructura interna. Podemos visualizar la CASA de cada país, en este caso CASA Colombia, como una flor que tiene 5 pétalos, cada uno representando una familia de organizaciones y proyectos de un cierto tipo. Los 5 pétalos son, primero, las ecoaldeas y comunidades intencionales, proyectos con enfoque comunitario. Segundo, los ecopueblos, ecobarrios y pueblos en transición, proyectos con enfoque urbano. Tercero, los centros de permacultura y ecopedagogía, proyectos con enfoque en la educación. Cuarto, las ecocaravanas y chasquis, que son proyectos ecológicos, viajeros, nómadas con un mensaje. Y quinto, las cooperativas, redes sociales, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan por la sustentabilidad desde la base comunitaria. Nos ampliamos porque somos conscientes que todas las personas que estamos creando un mundo mejor, descubriendo nuevas posibilidades de vivir en armonía con la Madre Tierra, somos parte de una misma tribu, de una familia con una hermosa y relevante misión para este momento de la evolución humana. En cada uno de estos sectores o pétalos habrá nuevas relaciones y aprendizaje, pero además sabemos que es en el encuentro de estos pétalos, celebrado en los consejos de visiones y llamados de la montaña, que el contacto entre las diversas formas del conocimiento será muy enriquecedor para todos nuestros proyectos. Nos hemos enriquecido increíblemente y estamos orgullosísimos y agradecidísimos de la red que tenemos y cómo nos sostiene. Y de alguna manera eso refuerza también energética y espiritualmente el ejercicio de los que venimos haciendo cosas por ayudar a construir un nuevo mundo y no sentirnos solos y aislados en nuestra construcción. Cuando sabemos que somos varios en Colombia, que somos varios en América Latina, que somos varios en el mundo, yo creo que se agiganta la esperanza de construir un mundo nuevo.